Además de los atracos reportados el fin de semana en el Mirador La Paloma del corregimiento Santa Elena, se conocieron nuevos hechos de inseguridad. Más de 5 viviendas de ese corregimiento fueron robadas e incluso habitantes denuncian un caso de abuso sexual a una menor de edad en uno de los senderos de Santa Elena. Erika Zapata, ¿en cuáles veredas se registra el hurto de viviendas? ¿Qué dicen las autoridades? Buenas tardes, Carlos Ignacio y televidentes. Al problema de hurto de vehículos se le suma el robo a diferentes viviendas en la vereda El Cerro. Los habitantes dicen que el problema se debe a la falta de alumbrado público. Además de los atracos masivos, se reportó el robo en las residencias. Del 15 de diciembre para acá, pues mi esposo y yo, que cuidamos como una finca acá, las regamos el jardín. Entonces mi esposo fue pues a organizar las maticas y encontró la puerta abierta. Entonces él dice que la abrieron como con una barra, porque le dañaron la chapa, todo. Entonces le relujaron todo, le robaron el televisor, el computador. Por su ubicación, estas casas son blanco fácil para los ladrones. Entre el Rosario y la vereda Mazo, en el sector de Confama, hay una parte muy importante donde hay tránsito de turistas, de visitantes, de extranjeros, y que está sin alumbrado público. Las veredas El Llano, Mazo, Piedra Gorda, hay sectores importantes donde no hay alumbrado público. Inclusive cerca de la centralidad, donde podría uno decir que puede estar el desarrollo más importante, o en el Parque Arví, por ejemplo, que ha tenido fuerte inversión de la administración, pues hay sectores donde el alumbrado público es deficiente. La comunidad también cree que la falta de alumbrado público facilitó el abuso sexual a una menor que transitaba por la vereda El Llano. Desafortunadamente tuvimos este hecho de acceso carnal violento contra esta menor, caso que se suma a los reiterados hechos de violencia contra la mujer que presentan en el territorio. Algunos creen que los responsables de los robos serían habitantes del corregimiento. Por eso temen denunciar. Sentimos que son personas de la zona los que están participando en estos hechos delictivos por las modalidades, por los senderos en que se meten, por la forma de actuar. Los seguimientos que ha hecho policía a los GPS de los celulares robados indican que se quedan aquí en la zona. No se sienten seguros. Dicen que la presencia de la policía no es suficiente para contrarrestar los robos. Yo nunca veo un CAI de la policía pasando por acá, ni una moto. Pues nunca lo he visto y vivo acá hace 5 años. Aún con los operativos que ha venido realizando la policía, los habitantes piden que se mejore la seguridad en lugares como el Parque Arví y el Cerro, donde vienen más turistas. Esta es la información hasta el momento. Sigan ustedes con más de Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total.